Aleluya. Gracias, Padre. Amén. Estamos grabando, ¿no? Amén. Tengo tres citas aquí que me mandó alguien esta noche, hace 50 minutos, de tres hombres de Dios, y las quiero leer antes de predicar parte de la grabación, por favor, no me corten. La primera cita fue de aquel predicador Charles Spurgeon del siglo XIX, y él dijo lo siguiente: uno de estos días vas a querer usar un microscopio para encontrar un grano de evangelio en una docena de sermones. Uno de estos días vas a querer usar un microscopio para encontrar un grano de evangelio en una docena de sermones, indicando que hay muchos sermones que no contienen el evangelio. Otra cita que me manda, por cierto, esto me lo mandó Joel, es de Phil Johnson, es un escritor americano, y dice: si crees que no estás llamado a apedrear y a exponer a los lobos, no fuiste llamado a ser pastor, ya que esto es parte de apacentar el rebaño. Oíste, si crees que no estás llamado a apedrear y exponer a los lobos, no fuiste llamado a ser pastor, ya que esto es parte de apacentar el rebaño. Y el bendito David Wilkerson, a quien muchos de ustedes oyeron aquí en Panamá, dijo lo siguiente: algunos predicadores ya no encuentran qué predicar. Si predican esto, se ofende este grupo. Si predican otra cosa, se ofende este otro grupo. Hermano, no le haga caso a lo que dice la gente y predique la palabra santa de Dios. Aleluya. Nuestro bendito David Wilkerson. Bueno, aleluya. Usted está aquí voluntariamente. Amén. Usted está aquí porque ama a Jesús. Usted está aquí porque ha encontrado amor y compasión. Usted no está aquí porque somos perfectos, ni sin falta. La iglesia es un hospital, es un centro de entrenamiento, es un centro de adiestramiento. Aquí venimos los que tenemos necesidades de Dios, y Dios está trabajando con nosotros. ¿Por qué no me bendice antes de yo predicar? Ore por mí. Pero quiero oírlo como ustedes saben orar. No un murmullo, sino un ruido. Padre, gracias. Gracias. Aleluya. Shamahashikamara Sohala. Padre, gracias. Envía la unción. Envía la palabra profética. Envía la verdad. Sin compromisos ni tapujos. Habla a Panamá. Habla a Latinoamérica. Háblale al mundo. Padre, en el nombre de Jesús. Es el momento de derribar para construir. Es el momento, Señor, de traer la palabra de Dios, para que el mundo sepa la palabra de Dios. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Ezequiel capítulo 8. Capítulo 8 de Ezequiel. Gracias, Espíritu Santo. Me someto a tu escrutinio. Me someto a tu autoridad. Y humildemente pido que no me dejes decir ninguna palabra de mis propias palabras. Pon tu palabra en mi boca. Pon el fuego en mi corazón, para que la palabra provoque un cambio en mis oyentes. En el nombre del Señor. Ezequiel 8 dice: en el sexto año, en el mes sexto, a los 5 días del mes, aconteció que estaba yo sentado en mi casa, y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí, y allí se posó sobre mí la mano de Jehová el Señor. O sea, vino el Espíritu Santo sobre el profeta, y tuvo una visión, y miré,
Y aquí una figura que parecía de hombre. Desde sus lomos para abajo, fuego, y desde sus lomos para arriba parecía resplandor. El aspecto de bronce refulgente. Y aquella figura extendió la mano y me tomó por las guedejas de mi cabeza. Y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra. Y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén, a la entrada de la puerta de adentro que mira hacia el norte, donde estaba la habitación de la imagen del celo. Usted oye esta expresión, la habitación de la imagen del celo, era un ídolo que habían puesto dentro del santuario de la casa de Dios, que provocaba a Dios a celo, porque Dios no quiere ídolos. La que provoca a celo, provocaba a Dios a celo. Y él vio eso en visión. Y aquí, allí estaba la gloria del Dios de Israel. Como la visión que yo había visto en el campo. Y me dijo: hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del norte. Y alcé mis ojos hacia el norte. Y aquí, al norte, junto a la puerta del altar, aquella imagen del celo en la entrada. Me dijo entonces: hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario. Mi tema hoy es: no me alejen de mi santuario. Es como si fuera Dios haciendo una imprecación, tirándose un clamor a su iglesia, a su pueblo, a sus sacerdotes, a sus ministros. Me dijo entonces: hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario. Pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Y me llevó a la entrada del atrio y miré, y aquí en la pared un agujero. Y me dijo: hijo de hombre, cava ahora en la pared. Y cavé en la pared y he aquí una puerta. Me dijo: entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Entré pues y miré, y aquí toda forma de reptiles y bestias abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor en el santuario. Y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel, y Hasanías, hijo de Safán, en medio de ellos, cada uno con su incensario en su mano. Y subí una nube espesa de incienso. Y me dijo: hijo de hombre, ¿no has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas, cada uno en sus cámaras pintadas en imágenes? Porque dicen ellos: no nos ve Jehová, no nos ve Jehová, no nos ve Jehová. Jehová ha abandonado la tierra. Palabra de Dios. Gracias, Padre. Glory, 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 glory. Dios le da una visión a Ezequiel de las grandes abominaciones que se estaban haciendo en secreto en el templo de Dios. No en un prostíbulo, no en el mercado, no en los hogares, en el templo. Hay una tremenda tragedia cuando la corrupción sale del templo, cuando sale de la iglesia, cuando sale de los ministerios. Tenemos problemas. Porque la ciudad no va a ser mejor que lo que es el templo. Se supone que la ley, la moral, los principios salgan de la iglesia de Jesús. Y en este tiempo que Ezequiel vio esta visión, la mecánica religiosa del templo continuaba con sus rituales, sus sacrificios, mientras en la parte afuera, mientras en la parte afuera estaba todo el ritual del templo, el ritual de los sacrificios, el ritual del incienso. En las cámaras secretas del santuario había corrupción. Habían abominaciones que se estaban haciendo a escondidas. Esto estaba haciendo o causando que el Señor se alejara de su santuario. De su santuario. La pregunta hoy es la siguiente: ¿cuántas abominaciones se están haciendo hoy en secreto? Y algunas no tan en secreto, que están haciendo que Dios retire su gloria de su iglesia.
Pues decirle algo, querido. Podemos ayunar hasta que se nos pegue la espalda al estómago. Podemos orar 6 o 7 horas al día. Podemos dar el 50% en vez del 10%. Podemos entregar nuestro cuerpo en trabajo, en activismo, por el evangelio o por la denominación o por el ministerio. Pero voy a decirle algo. Si hay corrupción en el centro del santuario, si hay corrupción en la casa de Dios, si hay corrupción en la iglesia, en el ministerio, en la denominación o donde sea, Dios se aleja. Dios se aleja. Nos quedamos con una apariencia de piedad. Se siguen cantando coros, se siguen cantando cosas, se sigue haciendo toda la mecánica, se sigue predicando, se siguen haciendo congresos, pero Dios no está. Yo quiero que ustedes me miren con mucho amor y con mucho respeto también. Yo temo de pensar el día que la presencia de Dios no esté conmigo. Pido que mejor Dios me lleve con Él antes que eso acontezca. Sería mejor irme con el Señor que yo vivirse en su presencia. Sería mejor que la iglesia, cualquiera que sea, se cerrara. Que mandemos a la gente a la casa a ver los pitufos, en vez de estarle haciendo perder el tiempo a la gente, porque la presencia y la gloria de Dios no está. Desde que abrimos este lugar para la gloria de Dios, Dios lo abrió. Y como Dios lo abrió, nadie puede cerrarlo. Hay un elemento que ha sido constante. No me refiero a la asistencia, no me refiero a los diezmos y ofrendas, no. Me refiero, no ha habido una reunión donde no hemos percibido la tierna y preciosa presencia de la gloria y la presencia del Espíritu Santo de Dios. Gente están siendo cambiados, matrimonios están siendo restaurados, gente están soltando vicios. Gente que llegan y simplemente con escucharme una vez, estaban años sin casarse, al otro día van y se casan. Eso no lo puede hacer simplemente la palabra que predica una persona. Estamos hablando de la presencia del Espíritu Santo presidiendo en un lugar. Y yo voy a decirle algo, querido. Escúcheme bien. Como dicen aquí, a calzón quitado. Escuche esto. En mi casa no hay corrupción. En mi matrimonio no hay corrupción. En la administración de las finanzas y de este ministerio no hay corrupción. Se lo digo ante el glorioso Espíritu Santo. ¿Y usted cree que yo voy a permitir corrupción en la iglesia? Gracias. Se lo digo por si acaso. Ok. No me alejen de mi santuario. Mensaje escrito septiembre 26 del año pasado. Y hoy es el tiempo. Esto habla de una iglesia corrupta, de un ministerio corrupto o de una denominación corrupta. Y hay 10 cosas que describen cuando hay corrupción en el santuario. Cuando hay corrupción en el santuario, en primer lugar, usted se va a dar cuenta que el líder impone una autoridad incondicional e indiscutible, lo cual yo nunca haré. Todo cuestionamiento a sus malas prácticas o desorden moral se esconde bajo la excusa bíblica: no toquéis al ungido. Es correcto que ningún David debe tocar al ungido, pero tarde o temprano el ungido corrupto caerá sobre su propia espada. Apunten lo que lo dije hoy.
Ningún David debe tocar al ungido. Está bien, pero tarde o temprano el llamado ungido corrupto caerá sobre su propia espada. Cuando usted ve que un líder es imponente, es dictatorial, no tiene compasión, no tiene amor, vive para él, vive simplemente para su vanidad, detrás de ello hay corrupción escondida en el santuario. Corrupción escondida en su vida moral, corrupción escondida en su ministerio y en diferentes áreas. Eso es lo primero que indica que hay corrupción o hay abominación en el santuario. Lo segundo, número dos, cuando hay corrupción en el santuario, se relativizan los fundamentos absolutos de la palabra eterna de Dios. Eso indica toda doctrina, toda exigencia a santidad se hace como algo relativo. O sea, no hay ya absolutos. No, es que Dios, a Dios se le puede servir con su más y su menos. ¿Entiendes? ¿Por qué son tan radicales? ¿Por qué no? El resultado de la corrupción en el corazón de un hombre o en el ministerio hace que los fundamentos absolutos que antes se predicaban se empiezan a relativizar para acomodar la palabra eterna de Dios a los deseos engañosos del corazón y para acomodar la palabra de Dios a las conveniencias personales de líderes corruptos que aman más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Antes predicaban contra el divorcio y contra la fornicación hasta que ellos están en divorcio o en fornicación. Antes predicaban en contra del amor al dinero hasta que ellos se llenaron de avaricia. Hoy no tocan esos temas. Escúchelos. Porque los fundamentos absolutos de la palabra de Dios están relativizados. No, Dios no quiso decir eso. No seamos tan exigentes, no seamos tan religiosos, no seamos tan santos. No. Eso no es ser ni santurrón, ni santo, ni religioso. Eso es ser espiritual. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Diga, corrupción en el santuario. Número tres. Cuando hay corrupción en el santuario, cuando se están haciendo abominaciones en lugares secretos, se practica sin reparos y sin linderos morales y éticos la filosofía maquiavélica. Los que han ido a la escuela saben de qué yo me refiero. La filosofía maquiavélica es la que dice que el fin justifica los medios. El fin, si yo estoy pobre, puedo robar. Si tengo hambre, puedo robar. Si estoy ahogado con mis pasiones sexuales porque mi mujer está de vacaciones o estoy soltero, puedo echar una cana al aire, como decimos allá. Porque Dios entiende que tengo, eso es todo maquiavélico. El fin justifica los medios. En otras palabras, si el medio trae gente, si el medio sigue trayendo dinero, si el medio sigue trayendo fama, no importa que no sea ético, no importa que no sea moral, podemos usarlo para extender la obra de Dios. Eso indica que yo sé que el tipo es un traficante, yo sé de dónde vienen los $50,000 que quiere poner en la cuenta de la iglesia, yo sé que es de tráfico y que yo sé, pero yo digo, bueno, Dios me está entregando la riqueza del pecador. Y ahora yo, cuando yo limpio este dinero con la sangre de Cristo, este dinero ahora está ungido. Y ahora está santificado. Eso es corrupción en el santuario. Me decía un CPA de un gran ministerio en el mundo que él le aconsejaba a ese ministerio, ministro, tenga cuidado con cheques de millones de dólares que entran y hay que dar cuenta. Bueno, no, eso no importa de dónde venga, lo importante es que Dios está supliendo. Eso es maquiavélico. Mire, yo quiero decir una cosa.
Si usted tiene miedo, cómprese un perro. Porque Nahum Rosario no va a callar la verdad de Dios. Yo estoy haciendo un viraje al frente del tabernáculo para Vía España. Estaba la luz prendida y me dio un chofer de un taxista y me dice: apóstol Nahum. Yo bajo el cristal, diga, Panamá lo ama, Panamá lo quiere. Usted vino aquí porque Dios lo trajo. Taxistas con revelación de quién yo soy. Y apóstoles que no tienen revelación de quién yo soy. ¿Qué pasó? Ok. No. Esto atrae a la gente. Esto trae dinero. Esto trae fama. No. Podemos usarla para extender el evangelio. No, mil veces no. Dios no necesita nada inmoral. Dios no necesita nada corrupto y nada que no es ético para expandir su evangelio. Dios es lo suficientemente poderoso y rico para suplir lo que nos falta de acuerdo a sus riquezas en gloria. Por favor, no me alejen de mi santuario. Esto aleja a Dios del santuario. Número 4, cuando hay corrupción en el santuario, se ha pervertido el propósito original del ministerio. Cuando el fin principal del ministerio no es darle la gloria a Dios. Cuando el fin principal del ministerio no es bendecir a los miembros. Cuando el fin principal del ministerio no es el, o sea, es solamente el crecimiento numérico, no nos importa cómo. Cuando el fin del ministerio es simplemente preservar la institución. Y cuando el fin del ministerio es solamente el enriquecimiento de sus líderes, hay perversión. Hay corrupción en el santuario. Y Dios la va a sacar. Aleluya. Ponga usted la excusa que usted ponga. Mis 40 años de ministerio no son una garantía para que entonces yo en el año 41 me ponga un perverso y pueda argumentar: oh, todo lo que yo he hecho en 40 años, Dios entiende, más de 700 iglesias en el mundo, miles de almas se han salvado, milagros, cuánta cosa. Nada de eso importa. Lo que importa es lo que estoy haciendo ahora. ¿Dónde estoy yo ahora? Como si Dios se impresiona con eso. Corrupción en el santuario. Cuando hay corrupción en el santuario, número 5, se pervierte el glorioso mensaje de la gracia para justificar el pecado, para justificar el desorden moral y para justificar la avaricia económica. Eso sucede. Se justifica el pecado. Ya el pecado no es pecado, ya el pecado es otra cosa. Ya el desorden moral, no, hay que ser tolerante. La avaricia económica, no, eso no, esa es la bendición. Yo solamente quiero la bendición, no, es avaricia. Y todo a base de la gloriosa doctrina de la gracia. Y yo soy un predicador de gracia. Es por la gracia de Dios. Pero la gracia, yo encontré un mensaje de Spurgeon acerca de la gracia. Y todos aquellos que se refugian en Spurgeon para decir que están en gracia, que lean ese mensaje. Está en español, por cierto. Poderoso mensaje. Donde él dice lo que es la gracia, que la gracia nunca es una excusa para pecar. Corrupción en el santuario. Número 6. Si quieres descubrir la integridad o la corrupción de un ministerio, sigue el rastro del dinero del mismo. Follow the money. Sigue el rastro del dinero.
¿Cómo es que el FBI y la Interpol siguen a las personas cuando tienen un caso? Siguen el rastro del dinero, por las transferencias bancarias, por los movimientos de dinero, por las cosas como se hacen. Aleluya. Él no me está adorando, me está amarrando los zapatos. Gracias. Sí, hay que hacerlo claro antes que alguien se invente una. La pregunta es, sigue, ¿qué se hace con el dinero? A eso que me refiero. ¿En qué se invierte? ¿Para qué son los diezmos y las ofrendas? Contrario a lo que muchos reverendos o reventados dicen, los diezmos no son del pastor. Los diezmos son del Señor. Traer los diezmos no al pastor, al alfolí. Para que haya alimento en mi casa. No para que haya alimento en la casa del pastor solamente. Y después la iglesia no tenga recursos para su programa, no tenga recursos para ayudar, no tenga recursos para mantener sus funciones. Aleluya. Diezmos y ofrendas. Aleluya. No son para comprar tierras. O comprar propiedades o condominios. Y esconderlos bajo sociedades anónimas. Hello. Hay que andar en luz. Esa es la plata del Señor. El sudor de la frente de ustedes. Y ustedes lo han traído porque se le dijo que era para el reino. La pregunta es, ¿para cuál reino? Dios quiera que sea el de Dios. Corrupción en el santuario. Ahora, número 7. Un ministerio corrupto rechaza, persigue y desacredita los ministerios proféticos que les son enviados para volverlos a la pureza del santo evangelio de Jesús, porque Dios los ama tanto que le envía profetas del norte, del sur, del este y del oeste. No quieren a un Micaías, porque tienen 400 profetas que comen del altar de ellos y siempre le profetizan lo que el líder quiere oír. ¿Se acuerdan cuando Josafat le dijo a Acab, no habrá aquí un profeta de Jehová? Y Acab le dice, hay uno, pero yo lo aborrezco, porque nunca me profetiza lo que a mí me gusta. Nunca me profetiza, y está ahí, nunca me profetiza ni de prosperidad ni de éxito. Siempre que abre la boca, me ofende. Dice Josafat, tráiganme a ese. Mire, escucha. Y cuando van los mensajeros del rey donde Micaías, le dice, el rey te mandó a buscar, pero ten cuidado. Ya los 400 profetas, todos han profetizado lo mismo. Porque los profetas esos, todos se ponen de acuerdo. Porque ellos no quieren poner en peligro su salario, perdón, entre comillas, ofrenda de amor. Y todos hablan lo mismo. Así que asegúrate, Micaías, cuidado. Micaías le dice, lo que Jehová diga, yo diré. Y Dios va a levantar en Panamá, en Latinoamérica, en África,
y en Estados Unidos profetas de Dios que van a decir: lo que Jehová diga yo voy a hablar, lo que Jehová diga yo voy a predicar. Yo no me vendo, yo no me vendo. Ahora, escúchame. No, soy muy caro para eso. Número 7. Corrupción en el santuario. Número 7. Rechaza. No, número 8. La gloria del Señor se ha levantado de ese lugar. Cuando la gloria del Señor se levanta, lo que queda es teología seca, mecánica religiosa, misticismo metafísico o un emocionalismo sin Espíritu Santo. Y hay mucho emocionalismo sin el Espíritu Santo. Y hay líderes que hace tiempo que se les fue el Espíritu Santo, pero tienen el mismo problema que tenía Sansón en la falda de Dalila. Él decía: escaparé como las demás veces. Dice, porque él no sabía que el Espíritu de Jehová se había apartado de él. ¿Sabe qué? Es triste que se ha apartado. Es más triste que tú ni sepas que se apartó. Y un día cuando trates de huir, usted está oyendo palabras proféticas, que en años y meses próximos usted va a decir, va a llegar por ahí sudando, va a subir esa escalera de 2 escalones. Deme en aquel mensaje. Se empezaron a cumplir las cosas que Micaías dijo en Maranata. Consígueme en aquel mensaje. Aleluya. Ahora, amén. Queda teología, doctrina, mecánica religiosa, misticismo metafísico, un emocionalismo del Espíritu Santo, guerra espiritual, que un relajo, no hay nada del Espíritu. La gloria se ha levantado. Y Cabot se acabó sin gloria. La gloria es traspasada de Israel. Número 9, cuando hay corrupción en el santuario, se vive engañado, que porque tiene gente, fama y dinero, y creen tener el favor y la aprobación de Dios para todo lo que hacen. Yo lo siento mucho, mucha gente no es aprobación de Dios necesariamente, mucho dinero no es aprobación de Dios. Entonces, el señor Mota está mejor que todos nosotros. Y él va para el cielo y yo me voy al infierno, porque yo no puedo competir con él económicamente. Ni gente, ni fama, ni dinero indica que el favor de Dios está sobre uno. Hay hombres de los cuales el mundo no era digno, que corrían por los desiertos. Aparentemente el ministerio de Juan el Bautista fue un fracaso. Terminó degollado. Pero él cumplió una misión. Tanto así que Jesús dijo: de los profetas que se han levantado de mujer, ninguno es tan grande como Juan el Bautista. Así que no se deje usted ir por el brillo, por el glow, nada de eso. Gracias a Dios por lo que Él nos da. Gracias a Dios. Gracias a Dios por las bendiciones. Amén. Ningún problema. Pero no nos apegamos a esto para justificar nuestra falta de santidad. Oh, mira, Dios me está bendiciendo. Dios me está bendiciendo. Mira mi carro. O sea, tú reduces la bendición de Dios a un pedazo de metal. Mira mi bendición. No, esa no es la bendición de Dios. La bendición de Dios es algo más alto y más sublime que una cuenta bancaria, que un buen carro, que una buena mujer. Es más, es la presencia de Dios, es el valor eterno,
es el gozo del Señor. Es saber que mis pecados fueron perdonados y que mi nombre está escrito en el libro de la vida y que no hay más condenación para aquellos que creen a Dios. Eso es el próspero. Eso es el bendecido. Esa es la bendición que no trae tristeza. Las demás cosas, añadiduras, las disfrutamos. ¿Por qué no? Aleluya. Ahora, número 10. Cuando hay corrupción en el santuario, en la iglesia, hay una iglesia que vive envanecida y engañada, creyendo que no tiene necesidad de nada. De nada. Y aquí sí que voy a leer otra escritura. Y después de esto viene el parto. Sí, viene un parto ahorita. Apocalipsis 3:17. Tú dices, yo soy rico. Tú dices, soy rico. Me he enriquecido. Y de nada tengo necesidad. Pero no sabes que eres desventurado, miserable, pobre, ciego y estás desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en el fuego para que seas rico. Vestiduras blancas para vestirte, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y él y cenaré con él y él conmigo. No podemos vivir engañados, creyendo que ya llegamos. Evidentemente, Dios no se va a quedar con los brazos cruzados ante esta corrupción que ha entrado en su santuario. ¿No será esta la razón por la cual el apóstol Pedro dijo proféticamente que el juicio debe empezar por la casa de Dios? Si no se recibe la palabra profética que Dios envía por medio de sus siervos, no quedará otra alternativa que el juicio correctivo de Dios sobre iglesia, denominación o ministerio. Algunos están esperando que Dios juzgue a la iglesia católica. Ya está juzgada. Ya Dios no tiene más nada que hacer con ellos. Están perdidos. Ahora empieza con los que creemos que somos los santos. Porque al que más se le da, más se le demanda. Vamos a Ezequiel 5:11, por favor. Porque ahora viene lo bueno, aunque todo sea bueno. Aleluya. Gloria a Dios. Oh, yes. 5:18. Verso 17. Y me dijo: ¿No has visto, hijo de hombre, es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí? Después que han llenado de maldad la tierra, se volvieron a mí para irritarme. Y aquí que aplican el ramo a sus narices. Pues yo también yo procederé con furor. No perdonará mi ojo ni tendré misericordia. Y gritarán a mis oídos con gran voz y no los oiré. Llega un momento que Dios no va a oír oraciones. Aleluya. Ahora, vamos al capítulo 9. Clamó en mis oídos con gran voz diciendo: los verdugos de la ciudad han llegado y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. Verdugos son demonios. Y la gloria, verso 3, de Dios de Israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado al umbral de la casa, y llamó Jehová al varón vestido de lino que tenía a su cintura el tintero de escribir. Aquí quiero que ustedes me escuchen bien ahora. Y le dijo Jehová: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Dios va a sellar un pueblo
créamelo, Dios va a sellar un pueblo. Hay un pueblo celoso en el mundo, en Panamá y en Latinoamérica, y aún en mi país, Estados Unidos. Hay un pueblo que no se ha vendido a la corrupción en el santuario. Hay muchos pastores, no se atreven a hablar, pero los hay en Panamá, porque tienen miedo a perder sus iglesias, o a perder sus posiciones, o que le quiten el pequeño templo que tienen, o que lo envíen a un templo más pequeño, o que los tiren desde Panamá y los manden para las tablas o para Darién. Pero Dios tiene un compromiso. Su iglesia será lo que ella va a ser. Yo dije que su iglesia será lo que va a ser. Las puertas del infierno no prevalecen contra esta iglesia. Santa, sin mancha, sin arruga. No puede ser santa, sin mancha y sin arruga si los que estamos al frente estamos llenos de corrupción. Porque la ley empieza por la plataforma. Como ese sacerdote, será el pueblo. Como es el pastor, será el pueblo que lo sigue. Hay un pueblo que va a ser sellado. Esto es profético, atiéndelo. Porque están gimiendo y clamando a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y ese pueblo son los que van a ser responsables de que hay un cambio profético, de que hay una mudanza profética. En muchos lugares va a pasar, en Venezuela y está pasando, va a pasar en Colombia, va a pasar en Estados Unidos. ¿Cómo? Yo no sé. Va a pasar aquí en Panamá. Dios lo ha determinado. No es una vendetta personal contra ninguna iglesia ni ningún ministerio. Dios nos está llamando a todos a que nos arrepintamos, a que saquemos la basura del templo, saquemos la corrupción de los lugares secretos. Alguien me dijo, ¿habrá esperanza para alguien? Para alguna gente dije, no hay esperanza, porque la soga que tienen tantos nudos. Cambiar lo que han hecho malo por tantos años indicaría ir desdoblando cada nudo de todo lo que han hecho. Y mejor prefieren seguir escondiendo y no arrepentirse, cuando Dios lo que quiere es amar, bendecir, ayudar, sanar iglesias que sean aún poderosas y más grandes. Dios no quiere, Dios no se duele del castigo. Dios se duele del castigo. Dios quiere bendecirnos. La agenda de Dios no es juicio para nadie. Pero si Dios no tiene otra, entonces tiene que venir el juicio correctivo. Yo oro a Dios que muchos de ustedes se hagan conscientes de su asignación profética para este tiempo. Que usted ha sido sellado por Dios en la frente. Quizás me lo rechazan, quizás me lo oprimen, quizás no entienden por qué usted está aquí. Usted sabe lo que usted tiene en el corazón y tiene testimonio de lo que Dios está haciendo. Levanta la mano al cielo. Empieza a orar fuertemente. Eso es, ore. Shakama sa eriaba shakalaba brando koteriaba. Padre, gracias. He hablado lo que tú has puesto en mis labios. Ni una X o una Y más. Solamente lo que tú, Señor, yo no quería predicar. Tú me incitas a predicarlo. Yo no quiero predicar esto. Yo no quiero, Señor. Yo no quiero ser la voz disidente que no predica lo que los 400 profetas están predicando. Pero tú me has llamado a volver el pueblo hacia ti y amar a tu pueblo. Padre, yo oro por este pueblo. Yo oro por cada iglesia en Panamá. Yo oro por cada denominación. Yo oro, Dios, que la misericordia tuya se manifieste.
Sigue orando, sigue orando, sigue orando, sigue orando. O shakalama shalama. Iriakatalama shalama. Kariabakatalama shalamaya. Koriaka. Shoriama katalamarara. O rebekoter el memeshene. Sigue orando fuertemente. Y que Dios traiga claridad a mi pueblo también aquí. Que mi pueblo entienda por qué yo ministro así. Ustedes son mis hijos, entiéndanme. Y no critique, no hable lo que no tiene que hablar. Tenga cuidado. Tenga cuidado. Usted ha protegido a hombres corruptos. Y usted dice que no toquen al ungido corrupto. ¿Y qué cuando hay un ungido santo? ¿Por qué no dice lo mismo? ¿Por qué no dice lo mismo cuando hay un ungido santo? Que usted sabe que es santo. Para esta hora Dios levantó a Maranata. Para esta hora. No somos mejores que nadie. Necesitamos la gracia de Dios. Estamos llenos de imperfecciones, pero tan siquiera las reconocemos. Nos arrepentimos. Buscamos a Dios. Estamos dispuestos a cambiar. No le tenemos miedo a la voz profética. Sigue orando. Oh, glory. Sigue orando, querido. Arama shakala mamá. Oh, glory, 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 glory. Glory, 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 glory. Glory, glory, glory. Santuario santo, un santuario santo. Dios quiere un santuario santo, puro, sin corrupción, con amor, con compasión. My God, my God, my God, my God, my God, glory. Escúcheme, querido. Escúcheme. El miércoles tuvimos aquí un ayuno. Y que por cierto lo vamos a seguir haciendo los miércoles de 9 a 1. Gloria a Dios. Y yo estaba ministrando. Y cuando acabe el ayuno, yo oí la voz del Espíritu que me dijo. Y era como que Dios me estaba haciendo burla. Pero en una forma jocosa. Yo oí que Él me dijo: ajá. ¿Creías que podías tener una revolución en silencio? Ninguna revolución se hace en silencio, hijo mío. Y me dijo: te has visto obligado a hacerla haciendo ruido y diciendo lo que tú no quieres decir, porque esto es lo que yo estoy haciendo. Para esto yo te levanté. Y con Dios yo no discuto. Seguiré siendo amante, amable. Lo seguiré besando. Esta noche todo el mundo me puede besar. Si es que le quedan ganas, ¿entiendes? Me seguirán abrazando y besando. Soy un terrón de azúcar. Pero cuando viene la palabra profética, lo siento mucho. Si no hablo, exploto. ¿Y quién dijo que uno predique este mensaje para después pedir que traigan diezmos y ofrendas? Pues eso es lo que usted va a hacer ahora. Usted va a traer sus diezmos y sus ofrendas a una casa de pureza como es Maranata. Amén.